Ya van cogiendo celos. Buenos días. Van cogiendo poco a poco. Me encanta. Esto es una gozada, ¿no? Una gozada. Tengo permiso de la finca. Puedo circular con mis pájaros donde me dé la gana, porque tengo comprobado de que si hay autorización de la finca y lleva tus papeles en regla de tus pájaros, van metidos en sus jaulas, no molestan a nadie. Se puede campear, ¿por qué no? Llevo casi toda una vida de esta forma, ¿no? No he tenido nunca problemas. Sí, he tenido problemas cuando me he ido a una colada, a un sitio pecuario, y me he puesto arrimado a un coto y ha llegado el enterado de la finca, del guarda, que yo no puedo estar allí. ¿Por qué no voy a estar yo allí? ¿Por qué no voy a llevar yo a mi perro amarrado dando un paseo por la colada? Porque estoy molestando a la fauna. ¿La fauna de qué, hombre? Cada uno. Yo deciros que me viene el pensamiento. Cuando es un pájaro en el arbolillo, un reclamo, cuando es un en el arbolillo es un pájaro con un temperamento rabioso, con un temperamento fuerte. Esos reclamos hay que saberlo cazar. ¿Vale? He probado muchos pájaros en mi vida. Y cuando es un pájaro complicado, pues hay que dar recursos, ¿no? Hay que imaginarse las mañas para conseguir que ese reclamo continúe. Y ese reclamo te pueda durar muchos años. Porque para dar con un pájaro bueno, de 1.000 sale uno. Si sale. Cuando es un pájaro bregoso, complicado, que está cantando y se pone, cuando los escucha muy cerca o cuando ya los está viendo, se pone bregoso a pegar bote, a pegar sarto. Esos pájaros, cuando ya tú lo conoces, que ya tú sabes lo que el pájaro es, pues hay que hacerle un arbolillo muy espeso, que no vea nada espeso, metido dentro de un lentisco o de un sitio que esté espeso, y dejarle nada más que la carita que tú lo pueda ver, tú nada más, que él no vea, nada más que lo de enfrente, lo tuyo. Taparlo muy bien, para que el campo cuando llegue no extrañe, porque cuando es un pájaro complicado, un pájaro bregoso, que salta, que briega, el campero llega a 10 metros, 15 metros y se queda parado, y extraña y se va, por el movimiento que tiene tu reclamo. Esos pájaros hay que taparlo muy bien. Es lo que yo hago. Siempre lo digo. Me va bien. El pájaro cuando ya lo vea, el reclamo lo tiene ya encima. Y como es un pájaro complicado que no puede esperar mucho tiempo, porque el campero en el momento que lo vea, ¡pio!, se va. Extraña la jaula y el movimiento que tiene tu pájaro. Llega y lo tiene que tirar. A esos son pájaros que no puede disfrutar apenas con él. No puede disfrutar porque son pájaros con un temperamento muy fuerte, muy bravo, y entonces esos pájaros hay que tirarlos. Que el pájaro te falla cuando tú tiras.
pero es un riesgo que tiene que correr, porque todos no son buenos. Todos los pájaros es un mundo, cada pájaro es un mundo, cada pájaro tiene su forma. Y para quedar con un pájaro tranquilo, un pájaro que reciba, un pájaro que lo tome, que el campero con naturalidad, es muy difícil. Por eso estos pájaros, cuando son difíciles y tienen ese defecto, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Hasta que el pájaro se vaya acostumbrando a los tiros, se vaya acostumbrando a ver el campo, y poco a poco el pájaro llegará a su sitio. Pero claro, tiene que ser la paciencia y la forma del cazador, porque todo el mundo no tiene la espera, todos los cazadores no tienen paciencia, y hay que tenerla. Hay que tener paciencia con estos animales. ¿De acuerdo? Pájaros complicados, hay que tratar de hacerlo y que te duren toda una vida. Es como yo lo hago y como yo pienso, ¿no? Busca siempre el sitio donde esté cerrado, que él no vea mucho campo, que él no vea mucha, sino un bien sitio cerrado, un sitio donde que cuando tu pájaro lo vea, el campero esté encima. Es la única solución que hay con un pájaro complicado, con un pájaro fuerte, con un pájaro bravo. Y es mi forma de cazar y como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a disfrutar de ello porque está un día extraordinario. Está el campo húmedo, el campo está precioso. Ya verás, dentro de unos días empezará a verdear el campo. Y lo que es importante es que siga lloviendo y que siga con aire fresco. Y ya mismo están aquí los espárragos para cogerlo. Contra más humedad haya, es cuando sale el espárrago y la tacarnina, ¿eh? La tacarnina, que eso es un guisote de tacarnina, no vea, con su chorizo, con su papada de tocino, con la carne. Eso está que te. Un potaje de tacarnina campera, ¿eh? No de granja, de cosa de huerto, de riego, no, no, de campo. Esto es una gozada. Bueno, vamos a seguir aquí. Llevan ya ahí casi una hora. Han llegado pájaros cerquita. Ellos ya han visto lo que hay. Y seguir disfrutando de este día que hoy nos han regalado. ¿De acuerdo? Mañana más y mejor. Hasta luego, Lucas.